El pasado 21 de octubre, el gobierno de Nicaragua insiste en que no aceptará la resolución de la Organización de Estados Americanos en el conflicto fronterizo. Esta noche el secretario general de la OEA llegará al país y mañana viajará a Nicaragua. No es que nosotros no estamos aceptando la competencia de la OEA para delimitar la frontera, estamos aceptando a la venida del secretario general Insulza únicamente para promover el diálogo entre los dos países. Estamos claros que la especialista en esto es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. José Miguel Insulza llegará a Costa Rica hoy a las 7 de la noche para reunirse a las 8 con René Castro en la Cancillería. El sábado a las 8 de la mañana estará con la presidenta Chinchilla y luego partirá hacia Nicaragua a las 10 de la mañana para reunirse con Ortega. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ayudar a los países a realizar un diálogo, facilitar el diálogo, etc. Entonces, usted comprenderá que si yo voy a eso, no voy a dar conclusiones antes de partir. La posición de Managua es que solamente la Corte Internacional de La Haya tiene competencia para resolver el problema, aunque insiste que es Costa Rica quien invade con su policía las tierras nicaragüenses. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha expresado su más enérgica protesta por las reiteradas violaciones de tropas de las Fuerzas Armadas costarricenses a territorio nicaragüense portando armas de guerra. La intención de Costa Rica es que el gobierno de Nicaragua permita a la comitiva de la OEA llegar hasta la frontera y hacer su propia valoración.